En los últimos años, la presencia rusa en Venezuela pasó de ser un secreto a un camuflaje binacional. Tratados turísticos y convenios entre líneas, que han servido como un disfraz para el verdadero fin de los rusos en el país caribeño. Rusia y Venezuela son grandes aliados desde que el fallecido Hugo Chávez acercara sus posturas políticas e ideológicas con Moscú y al desmarcarse este de la influencia de Estados Unidos en la región latinoamericana. La cooperación en el ámbito militar forma parte de los acuerdos entre ambas naciones. Sin embargo, hace unos meses Venezuela se convirtió en una extraña ruta neutral que están obligados a hacer los turistas rusos. Ellos tienen que evitar el espacio aéreo de Estados Unidos y Europa, por lo que Venezuela es la mejor pista de aterrizaje para evadir restricciones y bloqueos. Esta también es su manera de justificar la fuerte presencia de rusos en Venezuela. Su ruta en Venezuela está ubicada en tres puntos turísticos: la isla de Margarita, Canaima y, por supuesto, la capital Caracas. En Margarita son recibidos por guías de nacionalidad rusa que fueron previamente entrenados por venezolanos, y los turistas se alojan en los mejores hoteles de la isla. Nosotros, Dossier Venezuela, entrevistamos una fuente en la isla de Margarita para que nos explicara la presencia de rusos en el país. En Venezuela, en los últimos 10 años, ha habido una gran presencia de turistas rusos, bueno, no solo rusos, también iraníes, árabes, pero en este caso, hablando del tema específico de los rusos, sí, en efecto, acá llegan a la isla aproximadamente cada 10 a 12 días un vuelo directo desde Moscú. Estos rusos vienen acá con intenciones de hacer turismo. Sin embargo, ellos, mucho de ese turismo, ellos lo utilizan como excusa para evadir un poco lo que son las restricciones que tienen ellos, por los mismos conflictos y las limitaciones que tienen entre los diferentes países. En una investigación de Infobae, aseguraron que se emplean radares rusos P-18 en el complejo turístico de la Brigada de Defensa Los Andes para explorar espacio aéreo colombiano. Y además se emplean dos radares chinos, entre ellos el que está en Santa Bárbara de Barinas. El uso del radar DW001, que es pasivo, no emite radiación electromagnética activa, sino que es espía, por lo que recibe y capta las señales de aeronaves en espacio aéreo colombiano. Así se lo confirmó a Infobae, un general de la aviación militar de Venezuela. El director de Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, Manuel Ricardo Christopher Figuera, quien desconoció a Maduro a finales de abril del 2019 y llamó a los militares del país a la espalda, tras anunciar su respaldo al gobierno encargado que había proclamado meses antes al líder opositor Juan Guaidó. Tras el fracaso de la Operación Libertad, con la que los opositores intentando derrocar sin éxito a Maduro, Figuera se vio obligado a salir de Venezuela. Ya en el exilio, comenzó a dar información delicada, en la que destacó que Rusia ya tiene armas y tropas en dos bases militares en Venezuela de forma secreta, reveló un ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia de este país. Esto viene desde el gobierno pasado, el gobierno anterior venezolano, del presidente Hugo Chávez, cuando este se enamoró, digámoslo así, de ese modelo ruso, más que todo en la parte militar, cuando él quiso implementar acá en Venezuela ese tipo de armamento. Por eso es que vemos acá que hay aviones rusos, tanques rusos, y de hecho los fusiles de asalto que utilizan las Fuerzas Armadas son los llamados Kalashnikov, y eso es natural ruso. Aparte de eso, bueno, tienen, aparte de la venta de armamento, también tienen las técnicas de espionaje, radares, que los utilizan acá para contra otros países, por ejemplo, como Colombia, que eso no se ve acá en la isla, pero sí se sabe que acá en Venezuela se tienen ese tipo de material, porque el mismo presidente Putin lo dijo. ¿Qué? Esta es la entrega de soberanía que
que Rusia para frenar el supuesto avance de la OTAN y con la crisis de Ucrania en plena explosión, amenazó con colocar en Venezuela más infraestructura y más medios militares de gran nivel, utilizando el territorio de Venezuela como cabeza de playa y plataforma para la colocación de armas defensivas y ofensivas de gran capacidad. Ellos tratan de evadir esas limitaciones y llegan acá a Venezuela y de aquí, bueno, tienen diferentes oportunidades para viajar. Sí, cada 10 días, aproximadamente 10 días, llega el vuelo directamente desde Moscú y aterriza acá en la isla de Margarita, pagando paquetes de aproximadamente $4,000 a $5,000, donde ellos tienen la oportunidad acá de hacer turismo en la isla, perdón, no nada más en la isla, sino en otras partes de Venezuela. El vuelo desde Moscú hasta la isla son entre 12 y 14 horas de vuelo. Sin embargo, yo creo que eso no es la parte más importante. La parte primordial es lo que mencioné hace un momento, que ellos utilizan esas oportunidades de viajar a Venezuela como una fachada. ¿Una fachada de qué? Bueno, primero de las operaciones que hay en Venezuela y las relaciones bilaterales que hay entre Venezuela y el gobierno venezolano y el gobierno ruso, que no es desde ahorita. Lo que Rusia ha propuesto supera de manera importante la presencia y el equipamiento militar ruso que hay dentro de la 41 Brigada blindada en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, y a la que está en Manzanares, en el estado de Miranda, donde funciona una base militar rusa de exploración de comunicaciones e inteligencia que protege el tirano a quien tú, Vladimir, llamas comandante en jefe. ¿Qué hacen los rusos acá en Venezuela? Bueno, conocen la isla de Margarita, se quedan en los mejores hoteles, ahí tenemos un grupo de rusos que reciben a sus compatriotas. Pasan un tiempo acá y luego se devuelven. Ellos viajan a Margarita, viajan a Puerto Margarita, viajan a Caracas. Otro destino turístico espectacular para ellos es Canaima. Y allí es donde se ve que ellos están acá, conocen, pero también tienen esas relaciones militares con Venezuela. Todo esto que acá pasa está en pleno conocimiento del alto mando militar, de las altas cúpulas del gobierno. Acá no se mueve una hoja con las personalidades rusas sin que el gobierno central sepa qué está pasando. Las fuentes aseguran que la presencia de Rusia en Venezuela es irreversible y es el aliado principal del régimen venezolano, con quien ellos consiguen armamento, inteligencia, estrategia militar, sumándose ahora al camuflaje turístico del que Venezuela ha percibido millones de dólares.